que viene un canto anunciando amanecida a los mismos compañeros. Vamos muchachos, vamos para arriba. Queremos hacer un documental de ustedes, profundo y real. Por primera vez, nuestros cuatro ejércitos están unidos. Ahora nosotros controlamos el tercio norte de la provincia de Chalatenango en el oeste y la de Morazán en el este. Pedimos a las tropas gubernamentales que se unan a nosotros y al pueblo que se alce en armas. Tomaremos las ciudades importantes, San Vicente, Santa Ana, San Miguel. Luego caerá San Salvador. ¿Cuándo, capitán? Antes que Riga. ¿Cree que están preparados? ¿Con 4.000 soldados podrán tomar El Salvador? No creo que el Pentágono lo permita, señor. No se puede cambiar la voluntad del pueblo, ni la marcha de la historia. Ni siquiera por los norteamericanos. ¿Qué dice? Limpia, limpia, horrible. Lambert. Tened cuidado al salir de aquí. Tranquilo, llevo haciéndolo desde hace tiempo. Hablo en serio. Tened cuidado. Vale. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias, amigos. Gracias. No demuestran gran cosa. Me he jugado el cuello por usted, Boyle. No es muy popular aquí. ¿Dónde las tomó? No puedo decírselo, pero como ve, la mayor parte de las armas son viejas. Rifles de repetición belgas. Mire esto, 50 cals, 120 Mai Mais. Se los quitaron a las tropas gubernamentales, gracias. ¿Material antiaéreo? ¿Algún SAM? Nada. ¿Cómo está, coronel? Ah, buenos días, Guillermo. Buenos días, Jorge. Bien, ¿qué opinan de una cédula para mi mujer y sus dos hijos? Aquí no hay mucho, a no ser que nos esté mintiendo. Dios mío. ¿Qué me dices de los rifles sin retroceso RPG? Francamente, he visto muy pocos. Vamos, ya. ¿Cuándo creerás lo que vean tus ojos y no lo que información militar te dice que creas? Escuche, Boyle. Tenemos equipos AWACS, infrarrojos, declaraciones de un comandante desertor. Y la suficiente información como para demostrar que no se trata de una guerra civil, sino de una agresión comunista. Todo eso son mentiras desde el principio. No han presentado ni una sola prueba para el pueblo americano de que esto no es más que una legítima revolución de campesinos. Así que, por favor, no me hable de la información militar. No después de lo de Chile y Vietnam. Yo estuve allí, ¿recuerda? Oiga, me siento ofendido por lo que dice. Pues oféndase, ¿vale? Han mentido respecto al número que hay aquí de consejeros, de instructores militares. ¡Tonterías! Han mentido sobre si cortan o no la ayuda económica de los fondos militares salvadoreños. Y han mentido al decir que esta guerra puede ganarse militarmente. Puede ganarse. Cálmate ya, Boyle. Lo siento mucho. Morgan, no voy a escuchar a este periodista borracho comunista. Sabemos cuáles son sus ideales. No sé por qué hablamos con él. Richard, luego nos veremos ya. Vale. Has visto a Marty. Ahora ya sabemos que están preparando una ofensiva. Oye. Yo no hago de espía para vosotros. ¿Cree que soy de izquierdas? Tal vez. Pero no soy comunista. Ustedes no son capaces de ver la diferencia. ¿En serio? Sí, en serio. Yo amo a mi país tanto como usted, aunque le sorprenda. Ustedes instruyeron al mayor Max en la Academia de Policía de Washington. Ustedes prepararon a José Medrano y a René Chacón. Les enseñaron a torturar, a matar, y luego los enviaron aquí. ¿Y qué nos ha dado Chacón? La mano blanca. ¿Quién controla el Escuadrón de la Muerte sino la CIA? Pero usted está a su lado porque es anti-Moscú. Tonterías. Les dejan cerrar las universidades, eliminar los mejores cerebros del país. Tontería. Les dejan matar, acorralar a la Iglesia Católica, hacer todo lo que quieran porque ellos no son comunistas. Y eso, coronel, no es una tontería. Han creado un enorme Frankenstein.
Podemos controlarlo. Sí, igual que podéis controlar a todos. Hola. Me alegro de ver. Los mayor Max en Guatemala. Escucha, voy. ¿Crees que Pol Pot y Castro son mejores? Hasta ahora. ¿Pol Pot y Castro? Sí. No sé si son mejores. Solo sé que el pobre campesino no sabe leer ni escribir. No puede mantener a su familia y ve cómo su hijo se muere de raquitismo. ¿Crees que él gives a shit about Marxism or capitalism? Was that kind of crap thinking that lost us Vietnam, this guilt shit? Estúpidos liberales, ¿qué creen que está haciendo la KGB, eh? Entonces, ¿por qué están ustedes aquí? Es una experiencia post-Vietnam, necesitan entrenar un poco o algo así. Han invertido 120 millones de dólares, han convertido esto en una zona militar para poder hacer desfiles de helicópteros. Está usted desvariando. Lo único que hacéis es traer miseria a esta gente, Jack. No quiero ver otro Vietnam. No quiero ver a América cargando otra vez con las culpas. En aquella guerra perdí un oído. ¿Por qué creen que lo hice? ¿Por los 15 dólares por foto para mi periódico? Lo hice porque creía en América. Creo que defendemos algo. La Constitución. Los derechos humanos. No solo para algunas personas, sino para todo el mundo de este planeta. Jack. Debes pensar primero en la gente. En el nombre de la decencia, algo en lo que se supone que creemos los americanos. Al menos intenta hacer aquí algo parecido a una sociedad justa. Oye, Richard, forma parte de nuestro plan nacional. Aquí haremos muchas cosas buenas. Mira, la gente como tú a menudo me pide que examine mi conciencia y muchas veces la examino. ¿Y qué encuentras, Jack? Que a pesar de los errores que cometemos, la alternativa sería 10 veces peor. Tal vez así conseguiría una cédula falsa para mi novia. Invítala a casa. Boyle. Boyle. Hay algo que deberías saber. Mis contactos salvadoreños están cabreados con los periodistas malos que se van con los terroristas. Dicen que si pillan a uno de ellos, darán un buen ejemplo. Pronto va a perderme de vista. Deme una cédula para mi novia y los dos niños y me largo, ¿vale? Obtener una cédula para su novia es el menor de sus problemas. Personalmente, no me importa si le matan o no. Casualmente detesto a los de su especie. Pero sepa que esto va en serio. Y yo de usted me pondría las zapatillas de deporte y saldría corriendo. Usted funcionará aquí muy bien. ¿Sabe? Habla usted como un gánster.